Bueno, muchas gracias. Estamos re contentos de estar en Rocha. Bueno, hicimos algo que es el primero en todo el país. Firmamos un acuerdo de cooperación y colaboración para trabajo conjunto, para apoyo, para estar en sintonía en todo lo que tenga que ver con bienestar animal, en educación en tenencia responsable, en la realización del Programa Nacional de Albergues. La verdad que para nosotros es un gusto, un honor y un momento histórico porque esto recién empieza, es el primero que se firma en todo el país. Esperamos que esto pueda servir de modelo y de incentivo para que esto se pueda replicar en todos los demás departamentos. Cuéntame un poquito de qué se trata la fundación. Bueno, la fundación se crea luego de muchos años de trabajo, de comprender que existe un proyecto posible para lograr un país cero callejero. En función de eso elaboramos una propuesta, esta propuesta fue entregada, fue tomada por el gobierno, se incluyó todo lo que tiene que ver con política de Estado dentro de la ley de urgente consideración y el Instituto de Bienestar Animal ya es un hecho y bueno, hoy está funcionando, se está consolidando y nosotros armamos una fundación para trabajar desde el lado privado, para apoyar estas iniciativas, para apoyar todas las iniciativas de todos los niveles de gobierno en poder llevar a cabo esta política, sobre todo en la parte que tiene que ver con la creación del Sistema Nacional de Albergues, que sabemos que es algo muy costoso, que sabemos que es algo donde se requiere del apoyo de toda la población y bueno, la fundación nace para estar en función de eso, para ponerse a disposición de todas las ONGs y la gente que trabaja para que esto se pueda lograr con éxito. ¿Ha sido importante la creación de la Oficina de Bienestar Animal aquí en Rocha? Sin duda, esto realmente es un precedente muy importante porque no todos los gobiernos departamentales lo han pensado así, pero esto facilita mucho la forma de trabajar, pone sin duda a la vista la intención de un gobierno departamental, en qué lugar el bienestar animal está para este gobierno departamental. Para nosotros es muy importante, sinceramente, y además, sobre todo, ponerlo a cargo a una persona que ya está metida en el tema, que conoce perfectamente, que viene desde hace años trabajando por esto. Miguel Piris es sin duda la persona ideal para llevar a cabo un proyecto así. A nivel del país también hay preocupación en torno a la población canina. Últimamente han salido informes, hay políticas que se empiezan a iniciar y hay suma preocupación por los números que se están dando. Bueno, justamente por eso hay un interés a nivel nacional de solucionar el tema. El Instituto de Bienestar Animal está llevando adelante una política de castraciones muy importante, con estrategias muy claras, con un vínculo muy importante con todos los gobiernos departamentales y creo que sinceramente se está mostrando que se está poniendo todas las fuerzas para lograr estos objetivos de terminar con el crecimiento poblacional, de poder solucionar el problema de los animales. Bueno, felicitaciones y a trabajar. Bueno, ahora es a trabajar. La verdad que sí, estamos muy contentos. Gracias por recibirnos.